¿Qué tal estoy? No tan bien como yo, nene. Bien, fans, aquí estamos para otra edición del deporte más sangriento de la galaxia. Un torneo donde los ganadores se convierten en dioses y los perdedores pagan el precio definitivo. Y ahí están. Una vez fueron rivales, pero ahora pertenecen a uno de los equipos más fieros que hay. Eso es. No hay nada como la experiencia y cada uno de estos tres pone toneladas de ella sobre la mesa. Mira a Malcolm. Ese sí que es un tipo capaz de mantener su sangre fría en un tiroteo. Ese Brock es tan peligroso para sus enemigos dentro del ring como seductor para las damas fuera de él. Me encanta mirar a Laure. Es como un manojo de energía. Sí, claro. Te gusta mirar a Laure por su energía. Esta vez es mío. Digo, Jim, ese George no tiene ningún respeto por sus fans. Bueno, es que creo que todavía está molesto por esa nueva cicatriz de su cara, cortesía de Malcolm durante su último enfrentamiento. Sí, me parece que se la quiere devolver con intereses. Ajá, todo apunta a que se va a montar una buena. Como el equipo de Malcolm son los campeones reinantes, pueden elegir la arena donde lucharán esta noche. Parece que va a ser el campo de hielo de Calendra. ¡Guau! ¡Genial! Me encanta esa arena. Malcolm lo hace realmente bien ahí. El combate de esta noche va a ser un auténtico baño de sangre.
El partido ha comenzado. Bienvenido al entrenamiento de Deathmatch de Unreal Tournament 2003. El Deathmatch es un juego sencillo. Cuando empieza el combate, pulsa disparo para entrar a la arena. A esto se le llama aparecer. Cada arma de Unreal Tournament 2003 tiene dos modos de disparo, llamados regular y alternativo. Por defecto, comienzas el combate con dos armas, tienes el rifle de asalto. Y el alternativo son balazos de velocidad intermedia. No está mal en caso de apuro, pero realmente necesitas encontrar algo mejor. El disparo alternativo arroja una granada. Deja pulsado el botón para cargar la distancia de vuelo y suéltalo para lanzarla. La otra arma con la que comienzas es tu cañón protector. El disparo regular es un ataque cuerpo a cuerpo de alta presión. Deja apretado el botón para cargarlo. Acércate a tu enemigo y el cañón atacará automáticamente, causando daños graves. El disparo alternativo es un dispositivo de escudo. Este modo es muy útil para desviar ataques en combate y puede ser particularmente poderoso en combates de equipo. Aunque las dos armas con las que empiezas son buenas, querrás explorar rápidamente el entorno para conseguir otra. Ten en cuenta que cuando encuentres un arma, querrás buscar algo de munición extra para ella. La munición suele estar cerca de la localización del arma. Hay muchas piezas de hardware en el arsenal de Unreal Tournament 2003, y a ti te corresponde encontrarlas y descubrir sus matices. A continuación, vamos a comentar el movimiento por la arena. Ten en cuenta que un buen jugador siempre se está moviendo. Si te paras, acabarás como una mancha en la pared en un santiamén. Las teclas de movimiento predeterminadas son W para avanzar, S para retroceder, A para paso lateral a la izquierda, D para paso lateral a la derecha. Una técnica de movimiento clave que los jugadores habilidosos dominarán es la de esquivar. Pulsa dos veces rápidamente en una tecla de movimiento para dar un brinco en esa dirección. Aprende esta habilidad. Te puede dar la ventaja. Ahora vamos a hablar de los saltos. La tecla predeterminada es la barra espaciadora. A un jugador en el aire suele ser más difícil darle que a uno en el suelo. Así que intenta saltar todo lo posible. Una de las técnicas más útiles es el doble salto. En el cenit del salto puedes pulsar otra vez el botón de salto para obtener un impulso extra de altura. Esto es útil para permanecer en el aire durante el combate o para llegar hasta una mejora fuera de alcance. Hablando de mejoras, ahora es un buen momento para explicar las diferentes mejoras y objetos repartidos a lo largo de las arenas. La salud es uno de los objetos más cruciales que un profesional del Deathmatch debe localizar y adquirir para mantenerse con vida. Los frasquitos de salud suponen un pequeño incremento. Los paquetes de salud son una cura moderada. Por último, el barrilete de salud te pondrá a tope con un impresionante 199 en tu medidor de salud. La armadura también es una parte importante del deporte. Viene en dos variedades. Un pequeño escudo que otorga 50 puntos de armadura y un superescudo que otorga 150. La armadura puede decidir el resultado de un furioso tiroteo, ya que reduce el impacto del daño en tu preciosa salud. De todas las mejoras, una de las más útiles y versátiles es la adrenalina. Se consigue de dos maneras: recogiendo pastillas o cumpliendo una serie de metas dentro del juego, como matar a otros jugadores o anotarse puntos. Una vez que llegas a 100 en adrenalina, puedes realizar una combinación de movimiento especial que te otorga una de estas cuatro habilidades: velocidad, frenético, invisibilidad y defensa. Estas combinaciones de movimiento se ejecutan con una combinación secreta de teclas. Por ejemplo, velocidad sería adelante, 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 adelante. A ti te corresponde descubrir las otras. Por último, para aquellos que deseen hacer daño extra, tenemos el amplificador de daños. Coge el símbolo púrpura de U y pronto te encontrarás despedazando a tus enemigos. El amplificador de daños suele situarse en sitios secretos o de difícil acceso, así que mantén los ojos abiertos. Para ganar en un deathmatch, tienes que alcanzar un número límite de asesinatos o bajas. Dominar tus habilidades de puntería, así como la disposición de cada arena, es un excelente modo de conseguirlo. El primer jugador en alcanzar el límite objetivo de bajas gana el combate, y el juego pasará entonces a la siguiente arena. ¡Ay, ten cuidado ahí fuera!
Las arenas del torneo pueden ser bastante peligrosas. Lava, arena y pozos sin fondo pueden resultar perjudiciales para tu objetivo general de ganar el combate. Si mueres en una trampa o te revientas a ti mismo, perderás uno de tus duramente ganados puntos. Con esto concluye el entrenamiento de Deathmatch. Buena suerte en el torneo. Ah!
victoria sin paliativo. El partido ha comenzado. Primera sangre. No eres demasiado fácil. De mi camino. Maldito.
el partido.
partido ha comenzado. Okay.
equipo azul es el ganador. Comenzado. Soy la puta. Muerte doble. Doble. Te cubro. Ha caído uno. Disparo de cabeza. Azul es el ganador. Eso ha tenido que ver.
Adrenalina. ¡Buster! El equipo azul es el ganador.
¡Siguiente! El ganador.